Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, fundamentalmente los medios que aquí estáis. Como no, los dos alcaldes que me acompañan, a Fernando Litián, alcalde de Gondomar, a Jesús Vázquez Almuña, alcalde de Bayona, y a las concejeras de empleo de Bayona, Gondomar. Disculpar a Denis Gran, que tiene que estar no médico en este momento. También, como no, a tres artífices de esta idea, de este proyecto importantes, como son los tres ADLs, los tres técnicos de empleo, los tres ayuntamientos de Nirán, Bayona y Gondomar, como son Yolanda, Roberto, Susi y María Jesús, que bueno, que de alguna manera son los que ponen en marcha o a primera pincelada para que hoy se podamos presentar un primeiro proxecto comarcal de desenvolvemento local, ¿no? Creo que é unha boa nova, novamente se ven a demostrar a boa relación e sobre todo a coordinación e cooperación entre tres ayuntamientos, neste caso desta comarca do Valmiñor, na que de alguma maneira poñemos algún énfasis nun dos principales problemas que estamos a sufrir todos, que é o tema do emprego. Neste proxecto de desenvolvemento que se inicia este mismo mes de xuño, se darán diversas formacións que despois explicarán un poquinho máis en conciso os técnicos de emprego, pero bueno, que ven a buscar de forma xeral, pois de alguma maneira accións dirixidas a divulgar, difundir, sobre todo a informar en tres campos como son a contratación por conta propia ou emprego en conta allea, ou outras situacións como poden ser políticas públicas que se están ponendo por parte das administracións e recursos para de alguma maneira informar a todos os desempregados e desempregadas, en principio dos tres ayuntamientos, pero que pode participar como non calquer outro veciño ou veciña que se encontre nesta situación e que de alguma maneira pues, lle interese este proxecto. Eu nada máis decir que bueno, creo que é importante que as administracións dentro das nosas competencias poidamos poñer en marcha distintas accións, como neste caso este proxecto comarcal, que creo que é fundamental sobre todo para, como decía ao principio, corregir un dos grandes problemas neste momento, que é a elevada tasa de desemprego, que bueno, que se ven é certo que durante os últimos meses vemos tendo noticias favorables e positivas, sobre todo na comarca do Valmiñor, no que hai un descenso importante de desempregados, creo que non é suficiente e temos que seguir traballando nesta línea, e polo tanto agradecer fundamentalmente aos técnicos, aos concelleiros e aos alcaldes da comarca dos desayuntamientos, pois que sigamos nesta línea e que de alguma maneira pois, podamos axudar aos nosos veciños e veciñas que teñen unha situación neste momento complicado por a falta dun emprego. Como comentaba el alcalde, este es un proyecto comarcal y yo creo que ese es uno de los primeros elementos que tenemos que destacar. Afortunadamente en el Valmiñor el sistema de red de comunicación y de trabajo en conjunto entre los tres departamentos de empleo funciona perfectamente. Somos una de las comarcas en las que más acciones comunes se llevan a cabo. Y lo que pretendimos con esto, a partir de una propuesta que surgió desde el Ayuntamiento de Gondomar, fue poner en marcha acciones fundamentalmente divulgativas, porque nos encontramos de manera muy habitual con personas que realmente no conocen bien los recursos públicos que tienen a su disposición y que no saben tampoco a dónde dirigirse. Por eso lo que hacemos en este momento con este proyecto, mediante charlas técnicas que se van a dar en cada uno de los tres ayuntamientos, abiertas a la participación de toda la gente que pueda estar interesada, es tratar de forma específica, de forma concreta, aspectos relacionados con el empleo por cuenta propia, el empleo por cuenta ajena y otros aspectos transversales, como puede ser la formación, para intentar primero cumplir con un mandato europeo, que es el de que las políticas activas de empleo tengan un nivel local. Eso es algo que se insiste muchísimo a pesar de los problemas que puede haber ahora en cuanto a las competencias municipales en el ámbito de empleo. Y sobre todo también conseguir que a través de esas reuniones la propia gente, los propios usuarios puedan conocerse entre sí y establecer reuniones, establecer grupos de trabajo que a la hora de la verdad funcionan pues como clubs de empleo, clubs de autoempleo, que podría ser otro de los objetivos del proyecto. Para llevarlo a cabo, lo que hemos organizado han sido charlas con la colaboración siempre de organismos que en este caso son fundamentales para que este proyecto pueda llevarse a cabo con un coste prácticamente cero para las administraciones y por tanto con un empleo óptimo de los recursos públicos. Y entre esos organismos colaboradores pues podemos citar a la Mancomunidad de Vigo o a la Diputación de Pontevedra, que son los primeros que van a venir en este mes de junio. Y luego a partir de septiembre, puesto que verano va a estar paralizado debido un poco a las características socioeconómicas del Valmiñor, a partir de septiembre contaremos con gente de la Oficina de Empleo de Bayona, contaremos con gente del Servicio Público de Empleo, con gente de la Seguridad Social, con gente de la Red Eures, con personal que también trabaja en los ayuntamientos, como son los orientadores laborales,
para que en estas reuniones, que van a estar publicitadas siempre a través de las páginas web, con acceso gratuito para todos y con un sistema de inscripción muy sencillo, simplemente para efectos de control, podamos conseguir todo lo que estábamos comentando, difundir estos recursos públicos, que no haya ningún usuario del Valmiñor que no acceda a un recurso por no conocerlo, y luego, como en todas estas reuniones participaremos obviamente los tres técnicos de empleo, recordarles y ponernos a su disposición para cualquier trámite o cualquier necesidad ya específica, ya concreta y ya tratada de manera individual en las asesorías correspondientes que puedan tener para intentar colaborar con lo que comentaba el alcalde, conseguir disminuir el nivel de paro y también, en la medida de lo posible, conseguir que eso se haga utilizando al máximo los recursos públicos que todas las administraciones, en este caso las locales, están poniendo a disposición de los usuarios. Y ese yo creo que es un poco el objetivo general que buscábamos y los objetivos concretos. La verdad es que creo que una muy buena noticia, ¿no? La idea de que, pues, de forma clara, los tres concellos estén implicados en un nuevo proyecto de búsqueda de trabajo para xente dos veciños dos tres concellos é un dato creo que moi importante. Os últimos datos aparecidos sobre a disminución do paro nos tres concellos son positivos, disminuiu en nos tres concellos o paro, pero como decía o alcalde de Nigrán, nos queda moito por facer e desde logo hai que felicitar aos tres técnicos de emprego de Nigrán, Gondomar e Bayona, que esta máxima coordinación, este interés de por eso todos os servicios municipales para colaborar e para que os veciños e veciñas dos tres concellos podan ter, digamos que, unha información moito máis exhaustiva que teñen habitualmente para entrar dentro de o mercado laboral, ¿no? Por lo tanto, felicitar aos tres técnicos de emprego, por suposto aos concelleiros que están implicados en esto, lógicamente, pues los alcaldes estamos ahí para ratificar estas políticas que nos parecen desde luego muy, muy importantes. Quería aprovechar también para comentar que ontes se aprobó también obradoiro de empleo para la mancomunidad de Valmiñor, que a Consellería de Trabajo concede 5 obradoiros en la comarca de Vigo, y lo más importante, tanto en número de persoas como de inversión económica e o do Valmiñor, fundamentalmente creo, porque aí vamos tres concellos unidos tamén en esa proposta na terceira edición, sabendo ademais que os contidos deste obradoiro son contidos que teñen unha alta empregabilidade, xa que estamos falando de relacionada con hostelería, incluindo un campo máis neste ano, pero fundamentalmente creemos que é a vía que temos que pôr desde os concellos e, como decía Susi, pues, mostrando a coordinación entre todos os organismos desde os concellos, Diputación, Xunta de Galicia. Por eso, enhorabuena aos técnicos, felicitaros por este traballo e, desde logo, creo que nos, a parte que nos corresponde de tratar de que os veciños de nosa comarca pois estén o menor tempo posible no par. Eu creo que hoxe, que estamos aquí os tres, casi todas as semanas estamos xuntos un día ou dous días, a verdade que creo que é unha mostra clara desta colaboración que estamos a ter os tres concellos, o Valmiñor, e que esta colaboración non é só unha colaboración política, hoxe mismo se pode ver, non? É dicir, esta idea que os estamos presentando, este traballo que se quere facer, xa non saliu de nós dos políticos, senón que saliu dos técnicos. É dicir, que a colaboración que temos entre os concellos, estamos tan involucrados en esa colaboración que incluso os técnicos participan dela, aportan ideas e traballan en prol de, bueno, de facer cousas que se xan para os veciños, para os veciños do Valmiñor. Xa o dixo, ou en este caso, o presidente da Mancomunidade ou o alcalde de Bayona, que felicitalos por este traballo. Eu, dende logo, me sumo a esta felicitación. Xa se fixeira un traballo similar a este en Gondomar o ano pasado. Bueno, tivera unha repercusión relativamente escasa, vamos a decir, pero bueno, aí está. Bueno, se agora o facemos no Valmiñor, porque creemos que eso que agora se fala tanto, xa se falaba fai unhos anos, esas inercias dos tres concellos que seguramente nos dé que chegue a moita máis xente.
Bueno, o resto saudís o alcalde de Bayona. O certo que o paro en maio baixou dun xeito importante nos tres concellos, en Gondomar en concreto baixou un 3%. Bueno, pois é un dato bueno. Se isto axuda que baixe máis, pois moito mellor. As primeiras jornadas que tenemos, que será realizar en este mes de junio, está el día, perdón, el día 10 de junio, que habrá una jornada en el Ayuntamiento de Gondomar, el Centro de Desarrollo Local, de incentivos para el emprendimiento. Y vendrá una técnica de especializada en esta materia. Y luego la siguiente jornada será en Bayona, en el Museo de la Navegación de Bayona, el día 26 de junio, y que vendrán los técnicos de la Diputación del CEPAEP 2.0, en el que se mostrarán todo lo que es las tecnologías para implantar dentro de las empresas de asesoramiento empresarial con las nuevas tecnologías. De César, pues básicamente que, bueno, pues que esto chegue a moita xente, que a xente se anote, participe neste proxecto Vale Emprego. Esperemos que, sobre todo, que sea un éxito. Un éxito porque, ao final, o que importa é que este tipo de ideas políticas ou proxectos que salan de onde salan, en este caso de iniciativa dos propios técnicos de emprego, ratificada polos concellos, pois que consigan o seu objetivo, que non é outro que, de alguma maneira, facilitar o acceso a un posto de traballo para os nosos veciños e veciñas. Por lo tanto, felicidades os tres concellos, felicidades aos técnicos, concelleiras, alcaldes, e desexar, por suposto, que sea un éxito este programa e que se poida repetir nos vindeiros anos, porque eso sería seguramente clave de éxito, eso é o máis importante para todos.